Hoy te traigo una receta que no te la puedes perder. Vamos a hacer pulpo a la gallega. Para que salga perfecta esta receta, vamos a utilizar ajos, una cebolla, sal, pimienta negra en granos, patatas, pulpo bien fresco, pimentón picante y por último aceite de oliva. Una vez que lo tenemos, nos ponemos a cocinar. Ponemos una olla de agua a hervir. Le ponemos la cebolla entera, la sal, los ajos y un poco de pimienta y también un chorrín de aceite de oliva. Lo tapamos y vamos a esperar que hierva el agua. Tenemos el agua hirviendo. Lo que voy a hacer ahora, voy a asustar el pulpo. En este caso tengo dos pulpos. Abrimos esto, agarramos un pulpo y lo vamos a asustar. Si no sabes lo que es asustar, te voy a enseñar. Lo vamos a meter 3 veces. Lo dejamos un pelín, lo levantamos. Lo volvemos a meter y lo levantamos. Por última vez y ya lo vamos a dejar en el agua. Lo mismo vamos a hacer con este. Y así lo vamos a dejar 45 minutos a fuego medio. Así nuestro pulpo sale perfecto. Ya pasaron 45 minutos, así que vamos a retirar el pulpo. Usamos una pinza y quitamos el pulpo. Y lo sacamos. Este pesa. Lo hacemos así. Lo quitamos. Vamos a utilizar este caldo para cocer nuestras patatas. Las lavamos bien y las vamos a meter enteras. Y vamos a esperar unos 30 minutos. Mientras se hacen las patatas, vamos a aprovechar y vamos a cortar el pulpo en trozos. Vamos a utilizar una tijera y unas pinzas. Ahora toca retirar las patatas. Las quitamos con mucho cuidado, sin quemarnos. El siguiente paso, vamos a cortar las patatas y la vamos a cortar en 4. Y ponemos nuestras patatas en un plato bien grande. Que quema, ¿eh? Perfecto. Echamos el pulpillo por encima de las patatas. Con mucho cuidado que no se nos caigan. Y ahora le vamos a dar el toque final. Un pelín de sal. Eso va a gusto de cada uno. Y también le vamos a echar el pimentón, que no puede faltar. En este caso es picante, le pueden poner pimentón dulce. Así, mirá qué colorcito que tiene esto. Y por último y para terminar, le vamos a echar aceite de oliva. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué buena pinta que tiene esto! Y así tenemos preparada nuestra receta, bien casera para preparar en casa o en cualquier sitio. Así que ya sabes, si te gustó el video, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario, regálame ese like y nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau, 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 chau!
toca preparar pescado, así que vamos a preparar dorada a la naranja y lo vamos a hacer al horno, con patatas. También vamos a echarle pimentón verde, pimentón rojo, cebolla, champiñones, sal y un poco de pimienta y también no puede faltar un buen aceite de oliva. Una vez que lo tenemos, nos ponemos a cocinar. Y ahora le hacemos 3 cortes a la dorada. Y le ponemos la naranja de esta forma. Lo mismo vamos a hacer con esta. Así está perfecto. El siguiente paso, una fuente, le ponemos papel de aluminio y le vamos a echar un chorrín de aceite de oliva. Y con mucho cuidado ponemos el pescado. Ponemos la cebolla. El pimentón. Y las patatas. Y por último los champiñones. Lo que nos sobró de la naranja le ponemos al pescado por encima. Sal. Y un poco de pimienta. Le vamos a echar por encima aceite de oliva. Ahora sí, lo vamos a llevar al horno y lo vamos a dejar 30 minutos a 180 grados. Pasaron los 30 minutos y ya sacamos nuestro pescado, nuestra dorada a la naranja. Bueno, si te gustó la receta, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y ya nos veremos en la próxima receta. Muy buenas a todos, hoy tengo una receta que no te la puedes perder. Vamos a hacer unas langostas y la vamos a hervir. Así que acompáñame con esta receta, vamos a cocinar. Aquí tengo 2 langostas, vamos a utilizar una cebolla, eneldo, que le da un sabor bien rico, pimienta en granos, ajos, sal que no puede faltar y unas hojas de laurel. Una vez que lo tenemos, nos ponemos a cocinar. Una olla con bastante agua y le vamos a poner todos los ingredientes. Le vamos a echar pimienta en granos.
los ajos enteros, la sal, el laurel, la cebolla la corté en cuatro, lo ponemos, y por último eneldo, esto le da un sabor riquísimo, lo sumergimos y ahora sí, vamos a esperar que hierva el agua. Ahora sí, vamos a meter las langostas. Y lo vamos a dejar 7 minutos. Ya pasaron los 7 minutos, así que vamos a retirar nuestras langostas con mucho cuidado. Vamos a cortar la langosta con un cuchillo en la cabeza. Y así llegamos al final, así que si te gustó este video, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y ya nos veremos en el próximo video. Hoy toca preparar alitas y las vamos a hacer bien picantes. Lo primero que vamos a hacer, vamos a tirar nuestras alitas en la fuente. Le echamos sal, los ajos, orégano, ají picante, pimienta blanca, y por último, pimentón picante. Y ahora toca llevar nuestra salita de pollo al horno. Lo vamos a dejar a 180 grados durante 30 minutos. Así nuestra salita de pollo salen bien crujientes.
Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que te guste esta receta, nuestras alitas bien picantes. Así que nada, si te gustó este video, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video. Chau, chau, chau.